Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a su canal En Construcción al Extremo. Hoy estamos poniendo boquilla a esta cerámica que ya pegamos. Como pueden ver, en esta parte no le hemos puesto boquilla. Y nos pasa, este es un tip para aquellos que no lo sabían o sí lo saben. Pero pues para los chalanes que pues están aprendiendo, a veces se nos remonta lo que es la boquilla o puede ser el cemento blanco. Y se nos queda remontado en las orillas de la losa y se ve feo. Para que quede estético, yo les voy a mostrar, vean. Aquí estamos poniendo lo que nosotros es cemento blanco. Le voy a poner esta parte no la he puesto. Vean. La vamos a ir poniendo y nos sucede que al momento de dejarlo o que seque, se nos remonta lo que es la boquilla o el cemento blanco. Y yo les voy a mostrar un pequeño tip que hay veces no lo tomamos en cuenta y limpiamos lo que es la losa, pero esta forma es para que su trabajo quede más estético, se vea más original. Vean, como pueden ver, ya aplicamos esta parte y si se dan cuenta, vamos a limpiarlo. Y como pueden ver, hay partes que se remontó, como en esta parte, se los voy a mostrar, ¿no? Se remontó y lo que van a hacer ustedes es agarrar un pedazo de losa en donde esté la escuadra, que esté bien alineadito, y lo que vamos a hacer en la parte de enfrente donde está esta parte, la lisa, vamos a agarrar y le vamos a hacer esto. Vean cómo se va quitando lo que se remontó. Esta otra parte también, ¿vieron? De esta manera lo vamos a hacer en toda la losa. Se va quitando lo que es la parte sobrante de la boquilla. Y ya después que tengamos hecho esto, amigos, ya lo podemos ir limpiando. Ahí está. Ya está. Quedó bien. Este es un tip para que ustedes las hagan cuando hagan sus trabajos y no les dé trabajo en estar detallando esta parte. Y la losa se ve estético. Vean. Se ve súper genial. Así quedó. Bueno amigos, les invito a que compartan este video y este tip y espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.